Sino vamos a trabajar de manera concertada, de manera unificada, de manera colegial y también de manera pues que esa figura colectiva sea que tomemos las decisiones de manera muy concertada con las autoridades. Y es que tenemos miedo de la conformación de ese territorio que no sé cómo se va a llamar. Gran territorio Creek, gran nación Creek, no sé cómo se le va a llamar. Seguramente ustedes, congresistas, ustedes, los que van a estar en las comisiones, se iluminarán en las noches para al otro día las comisiones empezar a hacer las propuestas respecto a cómo sería ese gran territorio. En el corazón del macizo tengo lo que yo más quiero, mis padres y mis hermanos y mi pueblo rioblanqueño. Testigo eres de mi vida, vida de indio yanacona, por eso en tus lares muero, lindo pueblo que enamora. Que en este congreso no se podía ingerir bebidas alcohólicas ni nada de eso, porque acá en el territorio del pueblo Yanacona
pues tienen esa particularidad, ¿no? Y, compañeros, este Congreso yo creo que tenemos que comenzar a manejar lo económico. ¿Por qué? Es ahí donde nosotros podemos tocar esa estructura que nos domina. Entonces, autoridades, comunidad, sin miedo a ejercer la justicia indígena, sin miedo. Eso sí, hay que tener mucho cuidado para no excedernos en algunos asuntos. Hay que tener mucho cuidado ahí, sobre todo cuando se actúa con gente externa que tiene fueros igual que nosotros. Ahí es que hay que tener cuidado. Un fuerte aplauso, un minuto de aplausos por el compañero Feliciano, el compañero Arcadio, y por ese pequeño que ha partido de acá. Gracias. Muchas gracias. Mil gracias. Muchas gracias. Me siento muy agradecido de haber crecido con ustedes y reafirmo mi compromiso hasta la muerte de acompañarlos, de luchar al lado de ustedes y de sacrificarme en todo lo que sea necesario para eso que sueñan ustedes pueda ser realizable. Quiero agradecer también al compañero José Miller Hormiga, abogado que me asistió en todas las audiencias, al doctor Germán Pavón, que hizo la casación que da con este logro, y de verdad a la Guardia Indígena mis eternos agradecimientos. Su sacrificio, su lucha, su entrega hacen posible esto al lado de la gente. Vuelvo y repito, sin ustedes no somos nada. Con ustedes somos un pueblo que permaneceremos siempre a pesar de las dificultades. Arcadio Aguilar, inmensos saludos y abrazos, porque él fue uno de los testigos claves en el proceso, y su testimonio de guardia, porque él fue una de las personas que detuvo al soldado, fue determinante para alcanzar mi libertad. Así que yo no sé dónde estará Arcadio, pero es fundamental. Su declaración fue determinante para desenredar el testimonio del soldado, porque él estaba haciendo un testimonio que era totalmente contrario, y Arcadio contrarrestó con su testimonio, y creo que en parte es el logro de la libertad que la justicia y la jurisdicción y mi persona tienen. Hemos logrado parte de la lucha que hemos venido haciendo. A mi compañero, amigo Feliciano, yo sí, o sea, sentía mucho en ese proceso cuando a él lo acusaban de que él era el que había hecho el ejercicio de capturar, de igual manera de hacer el ejercicio de justicia propia que hicimos en La María. Hemos tenido la honorable noticia de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia
una vez más le dio la razón a la jurisdicción especial indígena que el compañero Feliciano Valencia era inocente, pero más que Feliciano Valencia es la jurisdicción especial indígena que estaba siendo vulnerada por la justicia occidental. Entonces, eso nos llena de alegría a nosotros porque vamos a seguir luchando para pervivir en la pervivencia de los pueblos del Cauca y de Colombia.